A ver si alcanza con las medidas o no, cómo se le habla a esa parte de la población que eh, está muy eh, frustrada, que está enojada, que opta eh, por eh, quizás por Javier Milei, quizás por opciones distintas al peronismo, que quizás alguna vez en, en otros momentos electorales lo votó. Por eso vamos a hablar, como les adelantábamos al, al principio del programa, con Lucía Guegelín, que es socióloga, es investigadora del CONICET. Es eh, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación Friar Golini del Departamento de Estudios Políticos y además es la coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo en la UNSAM, eh, que es el laboratorio que hizo un estudio de opinión. Eh, pública, focalizados en estos grupos y del cual se desprendió una nota publicada en, en página 12, ¿sí? que se llama La Política puede, que básicamente apunta a qué piensan y qué quieren los votantes de Javier Milei, y cómo hablarles. Así que eh, Lucía, acá Ernesto Giacomini, Hernán Martini y Nacho Soria Borsell te saludan. Hola, ¿qué tal Ernesto? Mucho gusto. El gusto es nuestro, Lucía, eh, que, que hayas aceptado la entrevista porque... Eh, en, en el medio de, de, de las confusiones, de los análisis, de las intuiciones, eh, que aparezcan este tipo de estudios, eh, es muy interesante porque cuesta muchas veces eh, encontrar la manera de interpelar a, a los votantes. Así que contame primero, ¿cómo surge eh, la idea, o si se viene haciendo desde hace bastante tiempo, cómo es que se articula para que lo tengan, digamos, la, la política en mano? Y, Tercero, las conclusiones que han sacado a partir de, de los tips que, que pusieron en esa nota para hablarle a, a los simpatizantes de Javier Milei. Eh, bueno, nosotros, yo soy parte, como decías, coordino el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la UNSAM, en el que intentamos eh, desde hace. desde el 2020, digamos, eh, tener algún tipo de estudio más o menos sistemático sobre. Eh, el crecimiento de los autoritarismos sociales, es decir, de las disposiciones de la población a, eh, eh, a, a reproducir y a identificarse con posiciones autoritarias. ¿no? Eh, en, entonces es desde ahí, de algún modo, que llegamos a estudiar eh, a, en, en, nuestros, en nuestros trabajos, ahí hacemos a veces encuestas, a veces grupos focales, eh, llegamos a estudiar algo de lo que venía como generando las condiciones de posibilidad para que aparezcan un candidato y con éxito, ¿no? Eh, como, como Javier Miley. Eh, entonces no es que hace, no, no es que estudiamos a los votantes de Miley desde entonces, sino que estudiamos como lo que su viene sucediendo ¿no? en las ideologías de, la, de los ciudadanos, en los movimientos, digamos, de la ideología de los ciudadanos, que generan las condiciones de la pos de posibilidad para que un candidato con ese discurso tenga éxito. ¿no? Eh, y bueno, en este año, en febrero de, de, de este año, Hicimos una serie grande de grupos focales, eh, y, y, y ahí, digamos, una serie, una parte de esos grupos, sí. era con, con votantes de mi ley. Eh, y, y bueno, teníamos hicimos un análisis como muy largo y bueno, teníamos una serie de conclusiones que nos parecía muy importante que, que le llegaran a, a, a los sectores políticos interesados y, y bueno, y lo, lo hicimos circular para que, para que esos sectores políticos puedan como tener a la mano información que para nosotros era políticamente relevante, digamos. Eh, y bueno, así es como llegó al Ministerio de Obras Públicas y al interés de, del ministro puntualmente. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Hernán Martini eh, te, te habla. Eh, me parece, voy a aprovechar un poco tu, tu área de especialización. Yo tengo una preocupación que seguramente es muy personal, pero justamente respecto al futuro eh, de nuestro país en el, esperemos, no que no suceda, pero en el hipotético caso de que gane una fuerza que entiendo yo es autoritaria, siendo socialista, de hecho te lo digo, con formación socialista y preocupado por las declaraciones eh, que ha hecho este candidato sí. respecto a, a, a la ideología eh, socialista, ¿Qué tan, ¿qué tan fundada científicamente es mi preocupación respecto a la situación de la democracia en nuestro país en un eventual triunfo de, de Javier Milei. Eh, esa es mi primera pregunta pero después voy a seguir y yo lo que te diría es eh, no no, no o sea no puedo saber eh, cuánto cómo va a ser el gobierno de mi ley, ni puedo ni, ni tengo capacidad para hacer un análisis político de algún punto de, de esa de esa de sus propuestas lo que sí puedo decirte es que eh, hay una serie de eh, disposiciones antidemocráticas en sus votantes y en su propio discurso, ¿no? que, que actualmente ya lo son. ¿no? Eh, entonces que, que, hay, que es una amenaza para algunos valores como importantes para la su, su, supervivencia de, de nuestra democracia, me parece que, que, es, que es claro. Eh, sí pero bueno, después pues, lo que va a pasar obviamente no, no sé, digamos, por, para dónde va a ir, pero discursivamente creo que sí, es una amenaza y eso es importante porque una una una, una democracia se construye discursivamente, ¿no? Se construye también discursivamente y ahí ya empiezan a mostrarse como algunas la cri, la crisis de una serie de sentidos como democráticos a los que habíamos llegado como sociedad como, con un consenso importante y, y bueno, creo que ahí sí, que, eh, la participación de Villarruel es como un ejemplo muy claro en ese sentido eh, y el acto que de, de la semana anterior, ¿no? Eh, absolutamente, y me, y me abre un poco la, a la segunda parte de la pregunta que tenía. Justamente creo que la, la mayor preocupación que me había aparecido es eh, con el acto de la, de la candidata vicepresidenta te es una interpretación de eh, lo que seguramente datos que eh, habrás estudiado respecto a eh, lo que la gente, cómo la gente se, está, se identifica con la democracia o con los autoritarismos. Mi pregunta, yo he visto encuestas en las cuales eh, se le pregunta a la gente eh, qué tan de acuerdo está con el sistema democrático. Bueno, diferentes preguntas respecto a la identificación con los valores de la democracia. A mí me cuesta interpretar, no sé qué vos. Que, Cómo lo, ¿Cómo lo pensás? Si en la sociedad se ve una falta de. Eh, de que no quiere la democracia o de que no cree en la democracia. ¿A qué voy con esto? Eh, ¿Estamos viendo una sociedad que no le interesa la participación democrática o que no cree que sea posible que su participación. Eh, incida en una realidad que evidente, cada vez se hace más evidente que eh, la dominan unos pocos, si se quiere. Hmm. Eh, yo creo que eh, ahí hay dos cuestiones diferentes. ¿no? Por un lado, lo, la, ¿cómo se pregunta esto eh, en, en, digamos, en, en encuestas, pero también en grupos focales? Eh, ahí hay varias cuestiones para pensar. Hay una pregunta muy clásica que es eh, que si. si ¿Y en, qué, ¿En qué circunstancias estarías a favor de un golpe de Estado? ¿no? Esa es una manera clásica de, 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 de preguntar sobre este tema, en la que se suele venir, medir entonces la adhesión eh, con la democracia, no solo en Argentina, sino en la región. ¿no? Hay una encuesta importante que se hace periódicamente y que hace esa pregunta: ¿En qué circunstancias estarías a favor o, o aceptarías un golpe de Estado en, en circunstancias de excesiva corrupción, en circunstancias de una crisis económica? Ahí hay una ya, entonces, no, la pregunta que uno debería hacer no es directamente ¿estás a favor o en contra de la democracia? Porque eso es una pregunta que no mide nada. O sea, a favor de la democracia es probable que dé muy alto, digamos, y eso no habla del valor, de los valores democráticos, ¿no? Hay que ponerle algún matiz para poder desarmar un poco más que hay detrás de eso. Eh, y, y yo incluso ahí diría lo que yo veo mucho en grupos focales es que hay una identificación muy vacía con la democracia ¿no? y el problema es que se, se vació mucho el sentido de la democracia y entonces que preguntar porque ese es el problema ¿no? preguntar seguir preguntando si está a favor o en contra de la democracia cada vez sirve menos incluso porque lo que está pasando es que y, y, es, aparece este discurso como todo articulado y con un sentido nuevo ¿no? que es eh, yo no, ojo yo no estoy en contra de que vuelvan los militares pero, y después del pero, vienen una serie de eh, desacuerdos con sentidos como muy, muy básicos de nuestra democracia, como, eh, no sé, pero eh, la pena de muerte debería eh, ser, eh, aplicarse para algunos, no sé, ¿no? una serie de posibilidades posibil, posibles. Eh, eh, no sé fragilidades, ¿no? De los sentidos democráticos, de los valores democráticos que aparecen habilitados por el pero, ¿no? Por el pero de no quiero que vuelvan los militares, pero, ¿no? Y, y entonces creo que ahí es lo, el pro, ahí es donde está el problema de la fragilidad de la democracia actual en ese pero. Lucía, eh, eh, estamos hablando con Lucía Huejeli, que es socióloga, e investigadora del CONICET, es coordinadora del laboratorio de estudios sobre democracia y autoritarismo de la UNSAM. Lucía, yendo a la investigación, eh, porque ahí hay una serie de, de conclusiones. Y además hay una, pro, una propuesta de que la política puede. Ustedes ven que dentro del escepticismo, dentro de la bronca, dentro de la pesadumbre que hay, hay un espacio eh, para, para convencer en esta expresión, de que, de, en este deseo de, obviamente, de la ciudadanía, de, de vivir mejor, de estar mejor. En función de ese estudio, ¿qué fue lo que más te sorprendió y a dónde. Eh, dirías vos que hay que apuntar y reforzar más allá de la política pública, sino en, en términos narrativos para poder mm. eh, conversar con, con, con esa persona y que no nos cierre el diálogo. Yo ahí y, y, lo primero que, que lo que abre la posibilidad de, hacia, la, hacia la política es que los grupos de Miley no son grupos compactos, no, no son los grupos digamos, los, los votantes de mi ley no son, no no hay, hay una variedad de votantes de Milay, no, por eso también la variedad de las interpretaciones. Algunos están hablando de un votante de Milay, otros están hablando de otro. Mm. Podemos eh, inventar más, seguramente, no. Eh, lo que nosotros vimos muy claramente en febrero es que hay, hay un tipo de votante de ley al que se le puede hablar desde la política. Por un lado, porque todavía espera algo, no, espera algo. Quizás no de la política convencional, pero sí del Estado. Del Estado claramente espera algo. Eh, no es eh, una antipolítica directa. Eh, 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 claramente antiestatalista ese es un votante de un grupo grande de votantes Mire, hay, hay uno ¿no? en el, que, que, que efectivamente tiene una ideología antiestatalista, anti pero el resto no lo es, claramente no lo es espera todavía cosas del Estado espera incluso cuando, cuando eh, sobre todo en los jóvenes veíamos esta cuestión de tienen preocupaciones ambientales no, eh, o sea, eh, no están de acuerdo con las afirmaciones de mi ley sobre el cambio la negación del cambio, cambio climático ¿no? y menos aún me Imagino con esto que apareció ahora de, de su, su afirmación sobre la, la, la posibilidad de contaminar los ríos, ¿no? Eh, digo, hay, son jóvenes que les preocupa la cuestión climática y que incluso piensan que es el Estado el que debería ocuparse. No solo les preocupa, sino que esperan algo del Estado en ese sentido. Entonces, ahí hay una posibilidad de entrar, por ejemplo, ¿no? Vos, o sea, eh, 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 hay, todavía el Estado tiene algo para darles, ¿no? eh, Entonces creo que ahí hay un, la pos, está la posibilidad de construir un discurso para esos jóvenes. Eh, y bueno, hay que construirlo. Yo no, no, lo tiene que construir la política, ¿no? Ahí no, 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 no puedo hacer más, pero sí lo que veo es que, que hay una endija por donde hablarle a, a ese perfil, por lo menos, de votantes de ley, que no es eso, ¿no? No es el 100%, pero es una gran parte de los votantes de Miley, los que están en ese lugar eh, más... Eh, más abiertos a eh, eh, todavía esperar algo del Estado. ¿no? Clarísimo. Eh, Clarísimo. Eh, Lucía, eh, nos quedamos cortitos con el tiempo hoy, pero me parece que, que te podemos comprometer, si querés, para tener, tener una conversación un poco más profunda, porque realmente son muchos los disparadores y le podemos dar eh, mayor profundidad, eh, incluso para cosas que no están en esta nota, y que puedes traernos, podemos eh, eh, seguir, digamos. Eh, abriendo una caja de herramientas en un momento tan difícil de la Argentina donde hay que convencer a muchos compatriotas de que la opción no es, no, la salida no es por ultraderecha la, incluso como bien dice el estudio no lo identifican como la ultraderecha a Javier Miley. así que si te parece nos despedimos en esta ocasión pero estamos en contacto para, para una próxima eh, entrevista, una próxima conversación un poco más extensa para profundizar. Dale, dale, cuando quieran. Bueno, muchas gracias. ¿eh? No, gracias a vos, Lucía. Estábamos hablando con Lucía Wegelin, socióloga, e investigadora del CONICET, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo LEDA de la UNSAM y además integrante del Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Vamos al corte y continuamos con más Matafuego. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay.